Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaveras. Eso creía yo, y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe. ¡Ya basta, Ned! Mantente al margen. ¡Cómo se tambalea! ¡Patético! ¡Batízale en los morros! ¡Con ese alfeñique! ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! ¡Acaba con él de una santa vez, caramba! ¡Quiero mi dinero! ¡Pero mirad cómo se tambalea! ¡Patético! Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, eh? ¡Acaba con ese alfeñique! ¡Acaba con él de una santa vez, caramba! ¡Quiero mi dinero! Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? Capitán. Exijo una explicación, señor Kenway. Estos tan solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide?
Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permíteme dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros se lo vemos. Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero, ni deja ver su cara. ¡Silencio! ¡Aquí viene! Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Habrá comida en un par de horas, pero hay bizcochos en el barril si quieres. En realidad vengo a preguntarte algo. ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo.
Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti, mira, es el que está sentado en el barril. ¿James? ¿Sí? Haythan Kenway, encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Nils ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? De opinión, ¿verdad? Sé que es necesario. Han vuelto a reducirnos la fiebre. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se coma un jabalino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcocho. Tenemos hombres preclaros. Debe desvelar lo que quiera que estén tramando. Su tripulación no suelta prenda, pero veré lo que puedo hacer. Pues apresúrese.
es un tipo sospechoso. ¡Silencio! ¡Aquí viene! ¡Hay que seguirme! Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan. ¿No es justo que prado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado y lata y bizcocho? Curioso. Muy curioso. ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que los siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote, ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro, no hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Puedes escapar. Date por muerto.
¡Le dije que se quedara abajo! E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. ¡Hay que asegurar esos cabos! ¡Le dije que era una locura! ¡Cálmese! Yo me ocuparé de arreglar esa vela.